Hoy día vamos a aprender a aeriar Chile es conocido por tener cerros escarpados y prácticamente no existe sendero que no tenga este tipo de obstáculos. Así que hoy día vamos a intentar enfocar la técnica en laerear y no robar por el cerro abajo en el intento. En el tutorial de curvas, que quizás pronto se transforme en curvas básico y hago uno avanzado, yo les mostré la importancia de guiar la bicicleta con los hombros. Hoy día les voy a enseñar la importancia de asegurar la bicicleta con las caderas. Yo definiría laerear a toda sección de un sendero que tienda a botarnos cerro abajo. Además, mientras más rápido bajamos, más tiende a botarnos del cerro. Así que mientras más fuerte andemos, más vamos a empezar a aplicar esta técnica. Empecemos. Tip 1. La principal razón por la que nos vamos cerro abajo no es la falta de grip, es nuestra mirada. Si miramos cerro abajo en vez del sendero en una situación que tengamos poco grip y el cerro está haciendo que tengamos la tendencia a caernos, estamos buscando problemas. He dicho esto muchas veces y no me voy a cansar jamás. La vista y el cuerpo definen para dónde nosotros vamos. Así que si quieres mantenerte en el sendero, mantén tu vista en el sendero y ayúdate con el cuerpo. Tip número 2. Para ayudarte con el cuerpo, mantén tu hombro apuntando levemente hacia arriba del cerro. Al hacer esto vas a poder corregir errores pequeños fácilmente, desequilibrios o cambios en la línea que elegiste. Si bien esto te da estabilidad, no te va a salvar de rodar rodarse abajo si es que le pegas a la piedra equivocada o pierdes mucho agarre. Así que ahora vamos a ir con lo que yo personalmente considero que es lo más importante. Está dicho que en zona de ladereos tenemos poca agarre, obstáculos, piedras, ramas que nos quieren botar hacia abajo, así que tenemos que estar preparados para lo peor. Podemos estar muy enfocados con la vista, podemos estar muy concentrados en la posición de nuestro hombro, pero si no estamos preparados para recibir un susto, lo más probable es que nos vayamos a piso. Afortunadamente, hay una pequeña técnica para no tener que transformar cada susto en un porrazo. Si nos concentramos solamente en la vista y en los hombros, no vamos a poder tener el cuerpo 100% preparado para recibir un coletazo o una pérdida de agarre. Básicamente, porque no vamos a estar preparados para volver a meterle peso a la rueda trasera. ¿Cómo nos preparamos? Aquí no se trata de tirar el poto para las moras, hay que mover la cadera al lado de la pendiente. Lo que logramos es anticipar pérdidas de agarre con la rueda trasera, ya que en el momento que ocurra, en vez de perder todo el peso que nos mantenía en nuestra línea, vamos a estar listos para meter presión en la rueda trasera e intentar recuperar. En esta pequeña sección del sendero, voy a intentar mostrar las tres modalidades. La primera sería aplicando solo lo que es vista. La segunda sería aplicando lo que es vista y guiando nuestros hombros. Y la tercera ya en la posición sólida, cadera afuera, hombros posicionados y la vista en el sendero. La cuarta pasada ya es pura chaya. Vale agregar que si quieres recuperar, agarre la rueda que está derrapando, tienes que soltar inmediatamente el freno. Tip número uno, guía la vista. Tip número dos, guía la vista con los hombros. Y si ya quieres llegar a una posición sólida, guía la vista, guía los hombros. Y mantén tu cadera al lado afuera del cerro. La cadera afuera, los hombros bien posicionados y mirando nuestra línea nos va a dar una posición súper sólida para mantenernos en el sendero por la línea donde queremos ir. Y prepararnos ante lo que nos quiera botar. Eso es todo por el tutorial de hoy día. Si les gustó, denme un like. Si tienen algún amigo que le pueda servir esto, compártanlo. Y si quieren seguir viendo videos de este estilo, suscríbanse. Me ayudan muchísimo con eso. Saludos a los que me ven desde España y México. Y nos vemos en el cerro. Puta, que está lindo, weón. <laughs>